Que si esta vez no me ayudas a encontrar el escarabajo que necesito para completar el mágico círculo del poder total, tu castigo será terrible. Soy tu esclavo, joven. Tenemos que buscar una vez más a ese ridículo y tonto, a ese lazo. El brazalete es lo único que puede conducirme al escarabajo. En algún lugar del tiempo de esta. Grandes dioses y de los pequeños seres, ¿qué estás haciendo? ¿Laszlo? 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 Espera. Sí, yo soy él. Aunque también soy Hugh Llewellyn de Planetly, clérigo muy cercano al Todopoderoso, lo cual no está mal considerando el lugar en que nos hallamos. ¿Y dónde nos hallamos? Si te digo la verdad, no lo sé exactamente. Sí, en algún lugar en medio del Perú estoy pensando. Llevo 7 años recorriendo estos territorios herejes y la mayor parte de este tiempo he estado perdido. Laszlo, estamos en una situación desesperada. Mírate la mano derecha. ¡Ah! ¡Que el cielo me ayude! ¡He cogido la peste! Peor, mucho peor. Si no salimos de este tiempo con el escarabajo, nos condenaremos. ¡Claro, el escarabajo que encaja en el brazalete! ¡Oh! Bueno, estoy seguro de que está escondido entre el oro de los incas. Si pudiéramos encontrarlo... El escarabajo está aquí. Aquí hay mucho oro. Literalmente montañas de oro. Los incas lo han escondido astutamente de los españoles. Pero yo pretendo encontrarlo y volver a Planetly convertido en un hombre rico. ¿Un servidor de Dios que busca riqueza, Llewellyn? Polvo u oro, Dios hizo las dos cosas y al hombre le dio libre voluntad, John. Fail. Fail, bueno, así que ¿por qué tenerlo uno cuando lo otro te hace rico? Vamos, digo yo. Bueno. Y bien, mírate, quiero decir, mira tus harapos. Un traje de oro fino sería una inversión más provechosa, ¿no? No, Laszlo, ahora no. Ya sabes que tu magia siempre sale mal. Scarabeum Smarteramus Magnificat. Oh, caramba, otra vez ha salido mal, ¿eh? Harapos étnicos en vez de oro. Pero no es tan mal. Oh, pero no sirve para nada, ya lo ves, ¿no? Otro error mágico. Mira, será mejor que cuides de esto por mí. ¿Por qué? Pues primero, porque en ti no resultará tan fuera de lugar. Y segundo, porque a lo mejor tienes más éxito y encuentras el escarabajo. Se acercan. Ocúpate de ellos. Don Felipe, don Rodrigo, sed bienvenidos. Princesa Laquiki, vuestras evasivas nos agotan.
Llevamos casi 3 semanas en este lugar por vuestra promesa del tesoro. El oro de Machu Picchu será vuestro por la mañana. Es la hora del sol. Y el gran sacrificio tendrá lugar al amanecer. Por fin. Pizarro nos espera en el sur y se está impacientando. Volveréis a él cargados de riquezas. Eso os lo aseguro. ¿Y cuál es vuestro interés en esta cuestión, princesa? Yo necesito simplemente encontrar un pequeño artículo en medio del tesoro. Pero para ello necesitaré la protección de vuestros soldados durante la ceremonia. No hay ningún problema. Esta ceremonia del sol, por favor, explicadnos su importancia. Un día al año, y solamente un día al año, el sol brilla directamente dentro del templo de Machu Picchu. Y en ese día hacemos un sacrificio a nuestro gran dios, el sol. Y en ese día el gran tesoro se saca de su escondite secreto. Es una riqueza tal que nunca habréis visto. Se coloca encima del altar manchado de sangre para que el sol pueda bendecirlo con sus brillantes rayos y haga que siga resplandeciendo durante un año más. Oro, bañado por el oro. Y ese será el momento en que nos lo llevemos. Ese será el momento en que os lo llevéis. Deberíamos ir al templo y hacer nuestros planes para la ceremonia. Ciertamente, buenos caballeros. Bram os mostrará el camino. Atahualpa, perdóname por haberte mirado a la cara. Estamos cerca. Levántate, joven. Vamos arriba, ponte de pie. Está prohibido mirar a la cara a un príncipe. Yo no soy un príncipe. Oh, claro que lo eres, hombre oscuro. Oh, sí, claro que lo es. Así que venga, pídele a la doncella que se ponga de pie frente a tu real persona. Levántate y dime tu nombre. ¿Tu nombre, muchacha? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Chiquita, hija de Matakarpi, doncella de las Hijas del Sol. ¿Y reconoces a tu príncipe? Sí, aunque nunca le había visto antes. Entonces, ¿cómo puedes estar segura? Atahualpa tuvo 2 hijos. El mayor fue asesinado junto con él, pero el hijo oscuro se escapó. Todavía siguió visitando a su pueblo en secreto. Además, este príncipe lleva el brazalete real del único inca. ¿Este? El gran broche del brazalete se ha guardado siempre aquí, como parte del tesoro de Machu Picchu. ¿Puedes llevarnos hasta él? Yo no. Tu príncipe te lo pide. A mí no se me permite saber dónde está escondido el tesoro. Solamente lo sacan para la gran ceremonia. ¿Y cuándo es eso? Mañana. ¡Así que, predicador, volvemos a encontrarnos! Caramba, me alegro de volver a veros. Detrás de vosotros, mis queridos amigos. Por aquí, queridos compañeros. ¿Te conocen? Eso parece. Y no les caes bien, ¿por qué? Tiene algo que ver con cierta pólvora que les vendí el año pasado. Muévete. Vamos. ¡Estate quieto, condenado hereje! No blasfeméis tanto, señor. ¡Vamos, Phil! ¡Vuela! ¡Ahí! ¡Serpiente de clérigo! ¡La brujería no puede salvarte! Ah, eso es inteligente, muy inteligente, chapo. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya verán ella, ya verán todos! ¡Más tarde, señor clérigo, más tarde! ¡No dejéis a la muchacha! Muy bien. ¿Quiénes eran tus amigos? Bueno, yo no los llamaría exactamente amigos. ¿Por lo de la pólvora? Yo no la llamaría exactamente pólvora. Eran más bien 7 barriles de tierra con pólvora en la parte superior. Las 21 salvas sonaron como 21 regueldos. Tú y tus tretas baratas. A lo mejor se te ocurre alguna otra para sacarnos de aquí. Naturalmente, no hay ningún problema. Déjalo de mi cuenta, bajaremos volando. Ahora concéntrate conmigo. Vale,
Otra vez salió mal. Excelente. Creo que bajaré de un salto. Será más rápido. ¿Qué tal la bajada? ¡Laszlo! Ha desaparecido. El brazalete. ¿Qué es esto? Hemos encontrado unos intrusos en el templo. Uno de ellos era un bellaco tramposo disfrazado de sacerdote. ¿Sacerdote? Y a esta. ¡Ah! Bien, hija. ¿Quiénes eran esos intrusos? Habla, o tendré que castigarte. No tienes derecho. ¿Derecho? ¿Que yo no tengo derecho? Eres una falsa sacerdotisa. Mi padre es el sacerdote del templo del Ojo del Sol. ¿Qué has hecho con él? Está vivo. ¿Dónde está? Bajo mi custodia. Igual que tú y las demás hijas del sol. No creo ninguna de tus historias. ¡Silencio! ¿Quiénes eran esos intrusos? Uno de ellos era el hijo oscuro de Atahualpa. ¿El hijo oscuro? Y lo hemos dejado allí vivo. Creía que le habían matado. ¿Dónde lo dejasteis? En el templo. Si el hijo oscuro está vivo, es vital para nuestra ceremonia. Debemos ir inmediatamente. No puede escapar. Las puertas están cerradas. ¡Ah! Venid, amigos míos. Desgraciado. Habla prisionera hasta que yo vuelva. Pero tú no puedes tocarme. Es magia, es magia. Magia. Esa criatura que sirve a Menor ha debido encontrar el brazalete. Se lo llevará ella directamente. Ay, ¿por qué habremos venido aquí? Para encontrar el escarabajo. El tiempo se nos está agotando. Mira. Rehazte, Laszlo. Usa tu magia y sácanos de aquí antes de que Velor nos encuentre. Muy bien, muy bien. Dejadme a mí. Tenemos que irnos. Mira dentro de mis ojos. Mira sol mis ojos. Gracias a los que hemos salido. Pero ¿qué es eso? No lo sé. Pero ojalá hubiese traído una bolsa llena de cacahuetes. Mira el tamaño de esa trompa. Oh, no, no. Vamos, Phil. Vamos por aquí. ¡Socorro! ¡Esto es peor que... ¡Libérame! ¡Laszlo! ¡Un gran veridicus al Capitán Capricorn! ¡Desaparece! Mira, Phil, he encontrado su punto débil y ahora prepárate para cuando ella diga... ¡Preparados ya! ¡Ya! Salimos de la sartén para caer en... ¿Qué? Así es el arte del teletransporte. ¿Qué era esa cosa que nos atacó? No lo sé. Debía de ser uno de los amigos botánicos de Velor. A estas horas tendré el brazalete. No puedes impedir que lo utilice. Bueno, hay una manera. Una barrera psíquica creada por concentración. ¿Y puedes hacerlo sin el brazalete? ¿Y para qué? Estamos perdidos. Después de todo, los españoles me han reconocido y Velor tiene todo el poder. Y nos estamos volviendo verdes. ¿Pero quieres quedarte ahí sentado y convertirte en una burbuja de baba? De acuerdo, no sigas, no sigas. Déjamelo a mí. Pensaré en algo, pero tendrás que ayudarme. Ahora mírame los ojos. Mira. Mírame los ojos. ¿Qué estás viendo? Unos ojos. ¡No, ojos, no! Estoy creando una barrera entre Velor y el brazalete. Ahora concéntrate. Mira en mis ojos. Mira solamente lo que estoy haciendo. Se mío a través del tiempo. Cuéntame. Cuéntame yo el misterio de tu poder. Cuéntame. Te niego, mío. Yo te niego. Yo te niego. Laszlo, te estás durmiendo.
Es tanta negación, estoy agotado. Concéntrate, tienes que concentrarte. ¿Pero qué le ocurre? Antes ha funcionado. ¡Chisma estúpido! ¡Ya! Ella no tiene que saber que lo tengo. Menos que un hueso roto, desgraciado, inútil. No me mires con esos ojos demoníacos. La verdad, no me mires de ninguna manera. Oh, don Rodrigo, veo que ha devuelto a nuestra perdida hija del sol. Sí, le atacó una extraña planta. Ella es muy importante para nuestros acuerdos, don Rodrigo. ¿Por qué? Ella será la doncella elegida para la ceremonia del sol. ¡Cállate! ¿Sabes que es un gran honor ser la elegida? ¿Queréis decir que va a ser sacrificada? Siguiendo nuestras antiguas costumbres. Son ustedes bárbaros. Nuestro acuerdo se refiere al oro, don Rodrigo, no a vuestras débiles emociones. Y ahora, disculpe, tenemos que hacer los preparativos para la ceremonia. ¿Quiénes sois? ¿Y cómo es que estáis aquí? Somos viajeros en el tiempo y en el espacio. ¿Y puedo preguntar quién eres tú? Soy Matacarpi, guardián del templo de Machu Picchu. Hasta que la usurpadora princesa La Cuiqui me hizo prisionero. ¿La Cuiqui? Una falsa princesa que nos traicionó a los españoles utilizando su perversa magia. Belor, ¿eres el padre de Chiquita? Sí. ¿La habéis visto? Sí, en el templo. Pero, desde luego, tú eres él. ¿Quién? El hijo oscuro. No, es imposible, le asesinaron junto con su padre. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Le mataron con una espada. Pero no ha dejado de rumorearse que él vive en las montañas con los espíritus de su padre y de su hermano. Pero Chiquita, háblame de mi hija. Está prisionera de la princesa La Cuiqui. Entonces ella es la elegida. ¿Elegida para qué? Mañana es la gran ceremonia del sol. La Cuiqui la ha elegido para el sacrificio. Es todo culpa mía. No entregaré el tesoro. ¿Dónde está ese tesoro? ¿También lo buscáis? Sí. Sí. Bueno, da lo mismo. No hay medio de escapar de aquí. No veo rejas ni cerrojos. Si atravesáramos la profunda garganta de la muerte... ¿Cómo? Tu parecido con el hijo oscuro es extraordinario. Si pudiésemos llegar al templo antes de la ceremonia, estoy seguro de que la Cuiqui se inclinaría ante tu autoridad. No, conozco a Belor. Te aplastará contra la montaña. Merece la pena intentarlo. ¿Cómo cruzamos la gran garganta? Ay, solo la magia puede hacer posible eso. Pues entonces no hay problema. Dejadmelo a mí. ¿Sin el brazalete? ¿El brazalete? ¿No será el brazalete del hijo oscuro? Sí, bueno, Chiquita creyó que lo era. Y me dijo que el broche a juego se guarda con el tesoro. Eso es cierto. Se le presenta al hijo oscuro después del sacrificio. ¿Lo ves, Lacho? Bueno, eso debería frustrar a Belor. Vamos, volvamos al templo. Esperad. Yo tengo aquí los hábitos de la ceremonia. Tenemos que vestirle antes. ¡Espera! ¿Cómo cruzaremos la garganta de la muerte? ¿Cómo quieres que lo hagamos, hijo? Muertecitos de miedo. No podemos saltar por encima de eso. Entonces pasaremos andando. Hay un puente de cuerdas para aquellos que pueden ver. Lo único que veo yo es un pozo sin fondo. Pues no mires hacia abajo, pon tus manos sobre mis hombros y sígueme. Pero sobre todo, ten fe. ¿Fe? ¿Fe en qué?
Pues ven, ¿entonces te acuerdas que te creías? Oh, poderes reinantes, permitidme que esta vez salga bien. Scarabeum, Maximus Golfus, non dropus in. Así que vuelves a nosotros. ¿Es para pagar tus deudas? ¿O para robar nuestro oro? Pero da igual. Ahora te tengo. Guarda tu espada, soldado, si quieres ver el oro de Machu Picchu. ¿Sabes dónde está escondido el oro, viejo? Solo yo sé su escondite secreto. Entonces muéstranoslo antes de que sufras el mismo destino que Atahualpa. El tesoro es vuestro. A cambio de la vida de mi hija. De acuerdo, pero date prisa. No seas loco, Matacarpi. Accederán a cualquier cosa hasta que tengan el oro. Y entonces... No hay alternativa. Que has liberado a Matacarpi. Me has ahorrado la tarea de encontrar el oro, Saltimbanqui. Por fin me has llevado hasta el escarabajo. Ahora es mi momento de gloria. Ahora es el poder mío. Brujería. Salvadnos, princesa. Todavía podéis elegir dentro del tesoro. ¡Iros atrás! Y ahora, ilustrísimo hijo oscuro del pueblo inca, nacido de nuevo, procederemos a la ceremonia. Y tú, Matacarpi, como decreta la antigua tradición, ofrecerás al hijo oscuro la llave de la vida después del sacrificio. ¡Salva a la princesa! ¡Tienes el oro! ¡Sálvala! Y después el hijo oscuro me ofrecerá la llave a mí. Y ya no le quitará la vida. La palanca. ¡Ahí! ¡Empújala! ¡Empújala hacia abajo! ¡Deja que el sol brille dentro del templo! ¡No tan deprisa, bruja! ¡Apartad de mí esa luz! ¡No puedo soportar la luz del sol! ¡Para! ¡Antes que os destruya! ¡Parad! ¡Phil, ven, relévame! ¡Deprisa! ¡El escarabajo está aquí! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡Matacarpi, la puerta! ¡Y el escarabajo está ahí! ¡Yo os lo niego a todo! Lo ha hecho desaparecer. Se lo ha negado a ella misma y a mí. Ella tenía el brazalete. Podía haber encontrado la llave, pero lo dejó pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo oscuro, debes huir. Aquí estás en un gran peligro, te matarán. Chiquita, yo no soy el hijo oscuro de Atahualpa. Esto yo no lo comprendo. Pero esto es tuyo, mi señor. Debes llevarlo contigo. Ahora lo entiendo. Ella nunca tuvo el brazalete. Jamás tuvo el poder para encontrar el escarabajo. Por favor, vete. Vete. Pero, ¿y tú y tu padre? La montaña es nuestro hogar. Los españoles no nos encontrarán nunca. Vete.